Banda izquierda del ataque, el remate y la respuesta de Thiago Ayala, que había estado muy bien bajo los tres palos en los primeros 45 minutos. Después el mano a mano de Bosco con Vidal, ganaba el número 11 con ese centro y la pelota muy cerca le pasaba a Cura, que se perdía la oportunidad de abrir el marcador. Aquí, de pelota parada, nuevamente la oportunidad del equipo de Amador Sánchez y esa atajada fenomenal de el arquero del local, que impedía justamente el primero. Algunos trabajos para cada uno de los arqueros en lo que serían los primeros 45 minutos, donde realmente no se habían sacado diferencias. Después, en este avance, el remate exigido, que se iba lejos, se perdía por la línea de fondo. Después, de pelota parada, allí Bosco, el centro, y nuevamente se lo perdía el número 7. Cerquita le pasaba la pelota a Cura. Se tomaba la cabeza. Aquí respondía ya Sarmiento en el complemento. Y Vallejos, que tenía la primera. Y la tapada de Sosa. Los aplausos de todo el equipo, porque realmente había estado cerca de convertir el primero. Después, otra de las oportunidades, aquí la conexión y esa pelota media perdida. Calderón, que no podía, Sosa, que ya lo estaba esperando, el remate en última instancia que se iba por encima del travesaño, y esta nuevamente, el número 9, allí Sosa, que había tenido una buena lectura una vez más e impedía el primero para el verde. Después, Platense, que buscaba e intentaba generar peligro en el área. Esta jugada peligrosa, se acercaba a Vallejos para que finalice, porque a través de la pelota parada seguía llegando Sarmiento. Una pelota que se perdía por el fondo. Desde el lateral también había generado, había tenido una muy buena oportunidad el número 9, Calderón, que intentaba, Sosa, que respondía, aquí Ingentrón, que la acomodaba para su zurda, el remate que se perdía por el costado izquierdo del arco de Ayala, y el equipo de Amador Sánchez, que no quería irse sin nada en esta visita a Junín. Pero a los 43 pasaba esto. Zunino para Facundo Verol, que avanzó con desfachatez, ingresó al área y termina sacando ese remate rasante, fuerte, potente. Y más allá de la chique de Thiago Ayala, no pudo con esa pelota, que termina ingresando ahí en el costadito, en el primer palo. Y así es como conseguía los tres puntos en esta, en este partido, donde realmente había estado parejo, y es Platense el que gana unas posiciones en la tabla, asciende, ¿sí?, unos lugares, porque le permite conseguir su tercera victoria en esta Copa Proyección Sur Finanzas.